Estimado Salerno, sí. Se viene una variante, ¿no? En el conjunto visitante. En la visita ya no ingresó el número 5, Gustavo Turraca. El que va a entrar ahora es el número 18, Facundo Curuchet, en Aldo Civil. Muy bien, a la cancha entonces Curuchet. Buscando poder ofensivo, el tiburón. Exacto, sí señor. Para conseguir el empate. Se va a colocar sobre la banda derecha, donde él generalmente juega. Va quedando todo dispuesto para el arranque del complemento. Bueno, Quilmes con los mismos protagonistas, amonestados en el local Álvarez y Latancio. Y en la visita, Bruera e Iñiguez. Había tenido poca participación Turraca en el partido. Queda Morelo, según como está ubicado en la cancha de Aldo Civi, en esa posición de mediocampista central. De buen manejo de pelota el 7. Sí, habilidoso. Todo listo, vamos. Buen arbitraje de carreras hasta ahora. Sí, debió amonestar a Guanini, ¿no? Sí. Pero después llevó sin problemas el partido y cortó por lo sano el final cuando se empezaron a pelear los dos arqueros. Ya recorremos los últimos 45 minutos. Por ahora, Quilmes le está ganando Aldo Civi 2-1. Juega Arquiaga. La viene a buscar Latancio. El centro de Latancio. Venía Anselmo. La termina sacando con lo justo Calegari. No puede Pereira. El remate de Río. Fuera. Llegó Río. Saque de meta que tiene que hacer Bruera. En apenas 24 segundos. Oportuno cabezazo defensivo de Calegari cuando por detrás ya aparecía Anselmo y termina con este remate desviado, muy mordida. Le entra esa pelota al mediocampista central de Quilmes. Milton Álvarez fue amonestado cuando terminó el primer tiempo, ¿no, Gaby? Sí, por la discusión y el entredicho con Bruela. Ambos arqueros fueron amonestados. Juega Olivares. Le levanta Pereira. Ya viene a buscar Escobar. A ver qué hace Escobar. Le toca el medio para Olivares. La recuperación es de Río, va Río. Hay falta sobre Guanini. Lo agarró de la cintura, lo hizo girar. Tiro libre entonces para el conjunto de Mar del Plata. Viene Olivares. La maneja el 10. Olivares. Presionado por Sanabria. Pereira. Buena salida. La pide Riaño. Pica Curuchet. Riaño. Gira Riaño, el autor del descuento. Este es Escobar. Ataca el equipo de TT. Pereira. Olivares. La apertura para Curuchet. Apunta al área. Va Curuchet. El rebote lo favorece, mete con todo Curuchet, hasta que aparece Colman para sacarle al costado. Lateral en ataque para el equipo visitante. Y queda parado en la mitad de la cancha con Pereira, con Moreno, Morelo, perdón, y Olivares sobre la izquierda. Y con Curuchet y Briani en el ataque. Pereira, juega hacia atrás. Se apoya en Calegari. La pide otra vez Pereira. Primero pasa por Guanini. El toque de Olivares. Calegari. Viene Calegari, levanta la cabeza. Lo vio Curuchet, pero no se la tiró. Este es Guanini. La apertura para Escobar, se estaremos repasando los suplentes de ambos conjuntos. Viene para Riaño. Aguanta Riaño, para mí va falta de día. Dice que no el árbitro. Sale Arquiaga. Levanta Arquiaga. Anselmo. El toque de primera para Río. Se abre Sanabria por la derecha. Primero pasa por García. Viene Martín. Le pide a Sanabria que se acerque. Sanabria se escapa. Por eso no se la tira. Colman, Arquiaga, buena combinación, juega Arquiaga, Latancia, la aguanta Latancio, otra vez Arquiaga, Colman, triangula Quilmes, Latancio, Arquiaga, quedó corto, el pase para Colman, robó Curuchet, y viene la respuesta, la adelantó demasiado, la perdió con López Quintana, Calegari, se presta la pelota ahora, juega Río, otra vez Colman, tiene que dar la vuelta, la cruza bien Colman, buscándolo a García, viene Martín, ataca el 0-0. El toque para abajo, Anselmo. Otra vez García. Picó Sanabria, buena habilitación. Viene Sanabria, pasó nomás. La pide Sandoval, el centro atrás. No puede Anselmo, con lo justo. La termina sacando Morelo. Y ahora viene por Olivares. Olivares. Pelea Olivares, rebota en García. Saque de meta que tiene que hacer Brera. Pero otro buen pase de García para Sanabria. Le ganó en velocidad el cruce de Guanini. Después no definió bien el pase atrás cuando ingresaba Anselmo. Viene el lateral por la derecha de Quilmes. Y buen partido también de Sanabria. Sí, señor. Autor del primer tanto. Claro que sí. Viene Escobar.
avanzando Sibi, está bárbaro el complemento. Pereira, va el gordo, a ver qué hace Pereira. Pica Riaño, lo vio Pereira, Pereira venía para Curuchet, corta García, juega Morelo. La apertura ahora es para que venga Lucero, Lucero, Iníguez, Morelo. Todo esto en la mitad de la cancha, gira Morelo, la pide Iníguez, Iníguez, da la vuelta. Este es Calegari, el toque por abajo, Pereira, jugó bien entre líneas, Pereira, Escobar, apunta al área, Escobar, Olivares, la pide otra vez Escobar, la domina el 10, dos lo marcan, termina rebotando la pelota en Sanabria, por eso el lateral es para el Dosivi. A todo esto, el semblante de Tete. Bueno, Tete Quiroz quiere más presión de su equipo, vamos que lo tenemos. Viene Riaño, va Riaño hasta el fondo, la marca de Díaz, la pelota al córner, tiro de esquina por el Tiburón. Lo muestra el Dosivi, una mejor circulación de pelota en estos minutos del segundo tiempo. El centro partirá de la izquierda, le va a pegar Olivares, hay que seguir a Calegari. No falta Guanini, referencia ineludible, Olivares, levanta Olivares, le queda Lucero, probó Lucero, el rebote, y ahora el toque por abajo, la levantaba Curuchet, juega Calegari, viene para Curuchet, el despeje finalmente, hacia la mitad de la cancha. Llegaba Latancio, pelea Latancio, hay falta de Iníguez que está amonestado. Tiro libre para el cervecero. Sí, lo empuja el Dosivi, lo obliga a retroceder en el campo, pero atención que tiene jugadores rápidos, Quilmes. Estamos hablando de Latancio y de Sanabria, para salir rápido de contra, ¿no? Y ojo que está agazapado justamente el equipo local. Este es Escobar, ascenso en estado puro, en la pantalla de Tays Sports, con la producción de torneos. No podía Lucero. El que gana es Erquiaga. Sale Erquiaga. La termina regalando Erquiaga. Calegari. Pero una cosa es que Quilmes sea empujado por su rival que tiene la intención de patear el partido. Otra cosa que decida jugarlo muy atrás, Quilmes. Sí, que se meta solo atrás. Sí, exacto. Javi Díaz. Me imagino la bronca de Siacua, ¿no? Por esto. Sí, quiere que su equipo tenga la pelota y maneje el partido. Escobar. La suelta Lucero. La tiene Curuchet. Y ahora Pereira. Pereira, hay falta sobre Pereira. Iníguez, Pereira. Del otro lado solo Escobar, ¿eh? Primero pasa por Olivares. Olivares. Morelo. El rebote lo favorece a Pereira. No encuentra la pelota Quilmes. Olivares. Buena apertura para Escobar. Por el medio Riaño. Olivares. Aguanta bien la marca de Sanabria. No puede Río recuperar la pelota. Viene Iníguez. Se suma también al ataque. Curuchet. Upa. No hay falta de Arquiaga. Sí, hay falta de Arquiaga sobre Curuchet. Tiro libre para el Tiburón. Lo quiso anticipar. Bueno, quedó demostrado esta mejor circulación de pelota que tiene sin profundidad, pero tiene libertad. Algo que no le vimos al Dosivi en el primer tiempo, porque Quilmes lo apretaba, lo jugaba más adelante el partido, achicaba más. Aquí lo deja venir, por eso tiene esa tranquilidad o esa libertad Quilmes de al Dosivi de manejar la pelota en esa zona de la mitad de la cancha. Acomoda Pereira, juega rápido con Olivares. El árbitro estaba de espalda. Por eso hay que hacerlo de vuelta. 7 minutos. Le va a pegar Pereira. Valdosivi por arriba. Pereira. Olivares con libertad. Olivares. A ver qué hace. Olivares la levanta. Llegaba Calegari. La marca y la pelota al córner. Solito estaba solo, Calegari. Sin marca. Lo descuidaron. Ahora, ¿quién lo tiene que tomar? Primero, la libertad que tuvo Olivares para recibir ese pase, ahí, solito en la mitad de la cancha. Y después la habilitación cómoda para Calegari, que no tuvo un buen control. Va por arriba el Tiburón, le va a pegar Pereira, va a levantar Facundo. El centro de Pereira, cayó Guanini, la mete Iníguez, el desvío. El remate de Morelo por arriba, que queda dolorido. Saque de meta que tiene que hacer Milton. Vamos a ver la habilitación. A ver, Guanini. No, Guanini está habilitado. Guanini está habilitado. Dos cambios. Mira, parece que Siaco no le gusta lo que se lleva jugado el segundo tiempo por parte de su equipo. No, está desconforme. Rápido los mandó a llamar. El que se va es el número 8, Coleman. Va a ingresar con la número 15, Tomás Botari.
y el otro que se retira es el 9, Sandoval, ingresa con la número 19, Facundo Castro. El ex hombre de Racing y de Barraca Central. Hablo de Castro. Sí, movió rápido el tablero en apenas 9 minutos. Sí. Delantero también Facundo Castro para hacerle compañía a Anselmo. Toca Anselmo. Corre Sanabria. La marca finalmente de Guanini. Gana bien Guanini. Viene Escobar. La levanta Escobar. Corre Riaño, no va a llegar. Gaby Díaz se la deja a Milton Álvarez. ¿Qué suplentes le quedan al conjunto local, estimado Salerno? Bueno, Herrera, Giampaoli, Brizuela, Torres, Boneto, Ayala y Batista. Queda Botani como doble 5 junto a Río. Sí, esa es la seña que le está haciendo Siacua. Lo explica, lo analiza, lo comenta el ruso Remenzoni. Mi nombre es Carlos Lema, es un placer acompañarlos en esta producción de torneos. Hoy con Sosa, con Fiotti, con Degano y con Mariano Grossi en la dirección, para que usted no se pierda ningún detalle. Y ve ahora, por ejemplo, la amarilla que le van a sacar al jugador de Quilmes. A Botari le dan la bienvenida al número 15. Amonestado es el tercero en Quilmes. Es que le entró fuerte Olivares. La acepta Botari, ¿no? Sin protestar. Y se va con la planchita, lo termina pisando. Claramente. Bien la amarilla mostrada por Carrera. Sí, algo también le dijo Anselmo recién a Olivares y al 10 de Adosivi no le gustó nada. Calegari. Viene Calegari. La pide Morelo. Primero pasa por Iniguez. Iniguez. Se desprende Curuchet. Viene para Curuchet. Falta en ataque de Curuchet. Diferente totalmente la postura de Quilmes en este segundo tiempo, ¿eh? ¿Dónde está ubicado? Claro, Anselmo mucho no le cree, me parece. Y Olivares le contesta. Sí, sí. A cobrar una posición adelantada primero, fíjate. Presión alto, no la falta. Ya le pega Álvarez. Responde Calegari. Sin falta, dice el juez. Le queda finalmente Olivares. Viene Olivares. Ganando Quilmes 2-1. Con este resultado acompaña Estudiantes en lo más alto de la tabla, en la zona B. Hoy más temprano empataron San Martín de Tucumán y Temperley 1-1. No podía Castro. Ya salía con Calegari. El toque para abajo. Pereira. Buen toque de primera. Viene para Lucero. La apertura para Curuchet. Y por el medio llega Riaño. El centro de Curuchet pasado. La viene a buscar del otro lado Escobar. La marca de García. Rebota en Escobar. Los aplausos para García. Sí, pero lo deja venir Quilmes. Mucho más fluidez tiene el juego, tiene más comodidad para conseguir la pelota y para jugarla el conjunto marplatense. Por eso hablamos de la distinta postura, ¿no?, de Quilmes en el primer tiempo con respecto a este segundo. Lo está ganando el partido, pero lo deja hacer mucho más a su rival. Contame, Gaby, ¿qué suplentes tiene el conjunto visitante? Bueno, en el banco están Ingolotti, Laquedein, De Marco, Maciel, Guerra, Panaro, De La Vega y Torres. Recordamos que un solo cambio entró Curuchet por Turraca. Sí, señor. No utilizó ninguna ventana. El remate de Latancio. Qué mal le pegó Latancio. Muy mal. Contra la Aurora. Sale jugando con Iniguez. Y ahora Calegari. Va a presionar Castro. Presiona también Anselmo. Juega Guanini. Escobar. Lo hizo pasar bien de largo a Sanabria. Después toca hacia atrás. Calegari. Viene Calegari. Presiona Quilmes en la salida. Ahí está. Sí, ahora sí se planta un poco más adelante. Exactamente. Iniguez. Va Iniguez, la marca de Botari que está molestado. Por eso no lo tocó. Y ahora Curuchet, que la pide. Lucero viene para Curuchet, el centro. Llegaba Riaño, buscaba Olivares. García hace su nudo. Sale Martín con lo justo. Con algo de suspenso. Lo que le salió a García, Martín. Viene García, la cruza García, la pifia después, hay falta. Falta. Hay falta de Guanini. Guanini, falta, carrera de Guanini. Sobre Anselmo, clarita la falta. Hizo la famosa doble Nelson. Sí, lo agarró del cuello, le dio vuelta. García, viene García, juega ahora Río. Gaby Díaz, a ver qué hace Díaz.
La pide Castro. Primero pasa por Río. La levanta Río para que corra Sanabria. Viene Sanabria, la marca de Escobar, recupera bien la pelota Sanabria. Escobar, falta. Tiro libre para Quilmes. ¿Cómo lo atendió Escobar? Por eso la tarjeta amarilla. Bueno, ahí le muestra la tarjeta amarilla el número 3, sí, a Ian Escobar, el tercero en el tiburón. Claro, fíjate, ahí está, fuerte abajo. Le bailó arriba de la pelota, no le gusta a Escobar, se le iba. Lo terminó golpeando fuerte y amarilla para el lateral que tiene Aldo Civi. Sí, mirá, la que no. Ah, pero. Increíble. Clarita la falta sobre, sí, Anselmo. Exactamente. Mirá, mirá. Mirá, que hace un mal control. Es decir, parte de afuera del pie y saca la larga la pelota. Quiere hacer un control que no le sale bien, pero termina favoreciéndolo. Sí, porque se pasa de largo Olivares. Claro. Le va a pegar Latancia. ¿De ahí al arco? Va Latancio. Latancio la sacó para Río. La levanta Río. Lo tiene Anselmo. Define Anselmo. Se la regaló Bruera. Esto valía. Estaba habilitado. Totalmente. Se perdió el tercero Quilmes. No lo puede creer Anselmo. Curuchet. La aguanta Curuchet. Está bárbaro el segundo tiempo. Gran respuesta de Bruera. Lo tuvo el cervecero. Ahora lo mal que marcó Aldo Civi en esa pelota. Es como que él mismo se sorprendió, Anselmo. Dijo, no, estoy en posición adelantada. No, esto puede no, estar tan solo, claro, acá, ¿no? Esto no puede ser real. Olivares. Juega Olivares. Ahora Castro mete con todo. Guarene. Juega rápido Sanabria. Viene para Castro. Castro al medio para ojo, Anselmo. Ojo, cobró para el otro lado en línea. Se armó un lío bárbaro, muchachos. Claro, porque jugó rápido Sanabria. No dice que sacó mal, me parece, lo que cobra, ¿eh? Va a echar a alguien del banco de Quilmes. No, amarilla finalmente. Bueno, la amarilla también para Siacua. Y ahí te digo quién amonesta del banco. A ver. Esto es lateral para Quilmes. Para Quilmes, exactamente. Claro, saca mal. Saca mal Sanabria. Ah. Por apurado. Claro, exacto. Bueno. Todo se protesta. Todo se discute. Es un denominador común en el fútbol argentino. Correcto. Más hablado que partido de Trusco. Y viene Botari ahora. Juega Botari, Erquiaga. Gana Quilmes 2-1. Minutazo largo. La vuelta Latancio. Latancio. Ya estaremos repasando la jugada de Anselmo, ¿eh? Río. Botari no puede. Erquiaga. La levanta Erquiaga. Corre Castro. El anticipo es de Iníguez. Presiona Castro. Termina rebotando en la pelota. Lateral para Aldo Civi. Ya lo va a hacer Iníguez. Olivares. La cruz Olivares peligrosamente. Guanini con lo justo. Y ahora Escobar. Viene Escobar. Pereira. Juega Pereira. Buena combinación con Escobar. Le quedó atrás la pelota. Escobar después la termina regalando. Viene García. Responde García con libertad a Anselmo. Va Anselmo. La marca es de Morelo. Falta sobre Anselmo. Qué falta, Morelo. ¿Y sí? Es infracción. Protesta, pero es falta, lo termina empujando. Bueno, en la anterior ahí confirmamos la tarjeta amarilla, fue para el número 18, para Ayala. Fue para Siacua y Ayala los amonestados. Nos acompaña a través del hashtag Nacional en Teis Sports. Le va a pegar Díaz. 18 minutos ya de la etapa complementaria. Levanta Díaz. Va pasado buscando la Latancio. No la pudo bajar bien Latancio. Saque de meta que tiene Cebrera. Se viene un cambio en Aldo Civi, ¿no, sí, Gaby? Vamos a ver, espérame. Déjame ver esta jugada. La habilitación de Río. No, estaba en posición adelantada. Sí, sí. Estaba en posición adelantada, ¿eh?
No lo había marcado el árbitro. No levantó. Por eso se enojaron los centrales. Dicen, sí, ¿cómo no levantás? Ah, se armaba un lío bárbaro si convertía Anselmo. Estaba adelantado, claramente. García. Viene García. Castro. Yo pensé que estaba habilitado porque el asistente no levantó momento. Exactamente. Así Barbieri. Río. Díaz. Sale Milton. El pelotazo largo de Álvarez. Viene a buscar Castro. El anticipo del fondo de Aldo Civi. Termina ganando muy bien otra vez Juanini. Calegari. ¿Qué se le viene a Quilmes la próxima? Jugará contra Bron de Adrogué el sábado a las 5. Y Aldo Civi recibe el lunes 21:10 a Mitre de Santiago. Por esta pantalla, ¿verdad? Sí, señor, ambos partidos. Anselmo. La suelta Anselmo. Viene para Sanabria. No hubo falta de Olivares. Se tira Sanabria, dice el árbitro. Sí, sí. Me parece que estoy con el árbitro en esta. Olivares. Mirá cómo se levantó Olivares. Y lo va a buscar a Sanabria, Olivares, hasta que aparece Botari y la manda al lateral. Mirá cómo lo llama Sanabria. Fíjate, ¿no? Me parece que lo llama Sanabria. Lo toca, ¿eh? Mirá cómo le dice. Pero en esta acción me parece que apenas lo toca. Cae después, es cierto, Sanabria. Se va a quien. Se retiró el 4, Iñiguez, que estaba amonestado. Ingresó con la 20, Elías Torres, delantero. Viene justamente para Torres. La domina Elías. Torres termina perdiendo con Botari. Sale García. Responde Quilmes ahora. Viene Martín. La levanta García. Viene para Castro. El anticipo finalmente de Juanini. Juega Olivares. Morelo. Salió jugando muy bien ahora con Lucero. Viene Lucero, la pide Cruchet. Abierto sobre la derecha. Lucero y el centro. La pifia. La baja Riaño. Le queda Pereira. Juega Olivares. Otra vez Pereira. Pisó bien el gordo. A ver qué hace Pereira. Y dale. Pereira al arco. El desvío. ¡Afuera! ¡Afuera! La pelota al córner. Lo tuvo Pereira. Casi lo empata los Civi. Buena combinación con Olivares. También bueno el amague de Pereira para que encuentre el espacio y pegarle con la pierna más hábil, con la zurda. Buen segundo tiempo de Pereira. Está bárbaro el partido. Le va a pegar Pereira. Levanta Pereira. Llega Calegari. La termina sacando finalmente el fondo de Quilmes. Salió mal Milton Álvarez. No había falta sobre el arquero. Por lo menos eso marcó el árbitro. Olivares, Escobar, viene Escobar, lo persigue Sanabria, sigue Escobar, rebote en García, lateral para el equipo de TT. Ya lo va a hacer Escobar, se mueve Olivares, la pide Torres, venía para Riaño, ganada bien Gaby Díaz, el que sale es García, García, corta Juanini, juega Morelo, remata a cualquier parte. Milton Álvarez se queja porque entiende que hubo falta de ninguna manera. Le gana muy bien Calegari. Fíjate, no hay falta. Salta claramente Calegari. Sí, sí, sale mal el arquero. Confiado. Y él es Álvarez quien golpea el cuerpo de Calegari. Un abrazo grande y un saludo para Pablo Negro, nuestro jefe técnico, que hoy está cumpliendo 60 años. Muy bien. Un abrazo para él. Me imagino que después se invitará, ¿no? Y como los siempre. Sí, torta, sí, sí, exactamente. Siempre muy generoso con nosotros. Hugo acá en la cabina dice que no paga nada. Correcto, bien. Viene Anselmo, termina recuperando Olivares. Gira Olivares, presiona Anselmo. Lateral para Aldo Civi. Muy pendiente Néstor Gambini, jefe de prensa de Aldo Civi, a cada detalle. Y la voz inconfundible. El tiburón, claro que sí. Bruno Nasta, delantero de Gimnasia. Pablo Lutinero de Ferro. Todo muy pendiente al partido. Calegari. Viene Lucero. Va Lucero, la pide Cruchet. El toque por abajo. La aguanta Torres. Gira Torres, termina perdiendo. Hay falta sobre Latancio. Tiro libre entonces para el dueño de casa. La visita está haciendo méritos para empatar el partido en esta etapa complementaria. No va con mucho orden, pero va con enjundia, ¿eh? Va con decisión a buscar esa igualdad. Le dio resultado la modificación, la salida de Turraca y que Morelo juega en esa posición de mediocampista central que tiene mayor manejo que el 5 que dejó la cancha. Le va a pegar Álvarez. Levanta Milton. El pelotazo largo, buscaba Latancio. Botari. Lo termina sacando Lucero. Corre Torres.
despeja López Quintana. Además, con la entrada de Torres ya marca con 4 en el fondo Aldo Civi. Lateral que hace Lucero. Juega Torres. Pereira. Olivares. La entregó mal Olivares. Y ahora responde Quilmes. Viene Río. A ver qué hace Río. Sigue Río. La pide Sanabria. Río, Sanabria, Sanabria al medio. Río define. ¡Afuera! 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 ¡Lo tuvo Río! Se lo perdió el cervecero. Una pelota que pierde Olivares en la mitad de la cancha. Un mal paso del número 10. La recupera muy bien Río. Es este hombre que se saca de encima la marca de Pereira precisamente y la habilitación. Un mal rechazo de Calegari y después queda con todo el arco a su disposición. Fíjate que abajo pega, le entra esa pelota para que Quilmes se pierda una chance muy clara como para ampliar la ventaja, ¿eh? Situación propicia para el conjunto local. Viene Lucero, se van a venir dos modificaciones en Quilmes. La soltó Lucero, llegaba Curuchet, antes López Quintana, sutil, manda la pelota al costado. Ahora sí los cambios. Se va a retirar el número 7, Sanabria, ingresa con la número 17, Julián Boneto, y también se va a retirar con la número 11, Latancio, para que ingrese con la 18, Brian Ayala. Aplausos para los dos hombres que juegan sobre los costados, ¿no? De buenos primeros tiempos, autores de los dos tantos, ¿eh? De Quilmes nada menos. El primero de Sanabria, el número 7, el segundo de Latancio, buen derechazo. Lo saca de la cancha para que dé un poco, tenga Quilmes un poco de oxígeno con estas dos modificaciones. A la cancha entonces Boneto y Ayala. Pasamos los 25 minutos de la etapa complementaria. En un partido muy entretenido. Está ganando Quilmes 2-1. Cerrando esta cuarta fecha de la zona B. Venía el centro. Lo terminaba sacando finalmente Ayala. El remate de Guanini. Termina pegando el nombre de Quilmes. Después juega García. Corta con lo justo Escobar. Cuando se venía Boneto. Pereira. Guanini. Guanini. Dura entrada de Guanini. Que tiene que ser amonestado. Amarilla para el 6, Guanini. Bien por el árbitro. Sí, pierna hacia arriba sobre el hombre que recién ingresó. Estamos hablando de Boneto, mediocampista él. Fíjate, la pelota se le va muy larga. Va con la pierna hacia adelante, bien amonestado el jugador. Lo pudo haber lastimado. Al límite, ¿eh? Sí, sí. Lo pudo haber lesionado a Boneto. Y todavía aquí reclaman aquella jugada que pedían la amarilla cuando no dejó sacar a Milton. Sí, en el claro. Primer tiempo. Eso lo hemos marcado en su momento, ¿no? Boneto mediocampista, ¿no? Para darle una mano arriba en la mitad de la cancha. Fíjate, modificó tres de los cuatro mediocampistas. Sigue el Río en la cancha. Entró Boneto por Sanabria. Entró Ayala por Latancio. Los dos últimos cambios. Y antes lo había hecho Botari por Colman. Boneto tuvo un torneo pasado muy bueno. 32 sí. Partidos, 7 goles. Sí. Tuvo ofrecimiento también de primera división. Parece ya recuperado Boneto. Fue amonestado Guanini. Va saliendo un cervecero con Gaby Díaz. Hoy más temprano. Ganó Atlanta, ¿no, Salerno? 2-1 sobre la hora. Hizo el gol Fede González, el ex San Martín de Tucumán. Frente a Villa Dálmine. La pelota al medio. Busca Castro. La domina Boneto. La marcaron justo. Le queda finalmente Arquiaga. Juega Arquiaga. La entregó mal. Saque de costado. Que tiene que hacer Lucero. Sí, allá la juega en el lugar de Latancio, ¿no? Ahí sobre el costado izquierdo. El recién ingresado. Levanta Calegari. La aguanta Torres. Le queda Pereira. Viene Pereira. Termina perdiendo Pereira. Ay, falta. Le cometieron falta a Pereira. La infracción de Botari. El que no tocó la pelota en Quilmes es Facundo Castro, que hace más de 15 minutos que está en la cancha. Viene Guanini. Va Guanini, la pide Olivares. Guanini. Escobar. Marca García. Lateral para el dueño de casa. La tocó el 3,
finalmente, Escobar. Con el taco, dice Carrera. Un beso grande para Nancy Almirón, quien fuera jefa de prensa durante muchos años de esta institución. Siguiendo, como siempre, a su cervecero querido, el máquina Gianpietri. Prendido, su señor. Que cumplió años hace poco. Marcos Leiva, utilero de Douglas, le mando un gran saludo a ustedes también. Mucha gente prendida, ¿eh? Muchas gracias. Ya lo va a hacer García. 29 minutos. Viene a buscar justamente Castro. Aguanta Castro. Juega Castro. La apertura para Ayala. A ver qué hace Ayala. Y dale. Ayala, el toque por abajo. Castro. Llega Arquiaga. Brera. Brera con lo justo. Se queda con el remate de Arquiaga. Y ahora arranca la contra. Curuchet. La soltó Curuchet. Viene para Pereira. A ver qué hace Pereira. Por el medio Riaño. Viene para Riaño. La termina sacando López Quintana. La pelota otra vez al lateral. Se ha venido otra variante en Aldo Civi. Sí, va a ingresar el número 13, Santiago Laquidaí. Sale Guanini, me parece, ¿no? Sí. Se va el 6. Se va Manuel Guanini, que estaba conectado, y va a entrar el 13, Santiago Laquidaí. Rápido lo llamó Tete Quirós, ¿eh? Sí, claro. Es que caminaba por la cornisa Guanini. Sí, sí. Se ha amonestado. A la cancha entonces, Laquidaí. El vasco, ¿no? Sí, señor, 21 años para él. Juega Pereira, viene para Torres. Torres de media vuelta. Remate afuera. Saque de meta que tiene que hacer Milton Álvarez. Últimos 15 minutos. Por ahora, Quilmes y Estudiantes, punteros de la zona B. ¿Cómo está el de la percusión, eh? Los dos con 12. No para. Bueno, y la fecha 6, Carlos Russo estará recibiendo aquí a Estudiantes de Caseros. Partidazo aquí. A Estudiantes, dígale, porque si no después... No, pero tengo la gente, se enoja. La gente de Río Cuarto dice, me hace confundir. Por eso tengo que decirlo. Le pegó... Al árbitro. Al árbitro. Es para Quilmes el balón. Fue fuerte la entrada de Olivares sobre el jugador de Quilmes, sobre el Río. Fuerte entrada, ¿eh? Finalmente cobró la falta el árbitro. Sí, sí. Viene García. Va Martín. A ver qué hace García. García. Bonito. Otra vez para García. Quedó largo el pase. Igualmente y gana. Bien García. Juega arriba. Ataca el cervecero. Viene Río. Lo persigue Curuchet. Mirá dónde aparece Curuchet. Este es Boneto. Va Boneto, pasó entre dos y puede estar el tercero. Boneto al medio, define allá. La sala no define, el remate de Anselmo. Una masita para Bruera. Pero después de la gran jugada de Boneto, recién ingresó a la cancha, pégale de zurda. Si tuviste tiempo después que enganchaste hacia adentro. Y se la da Ayala para que defina Ayala, y Ayala tampoco le pega. Viene Olivares. Pero era de Boneto la definición. Sí, claro. Lateral de Olivares. Curuchet. Viene Curuchet. La pide Riaño. El toque para Torres. Va Torres. El cierre de Gaby Díaz. Rebota en Torres. Saque de meta que tiene que hacer Milton. En los últimos 15 minutos tuvo chances para ampliar el marcador. Mirá, buen enganche ante Ian Escobar. Mirá. Se había acomodado. Después Ayala no se convence. Y después una masita del 10, del goleador de Quilmes. Un pase al arquero fue, ¿no? Firme, firme, dice Siacua. Decíamos, tuvo chances Quilmes en los últimos 10, 15 minutos. Sí, ¿eh? Es cierto. El pelotazo largo. Responde Olivares. Termina pegando en García. Lateral para el tiburón. También decimos que esa insistencia que mostró Aldo Civi en los primeros 20, 25 minutos también fue desapareciendo en el partido. Escobar, Torres. Pierde con García, que ha hecho un muy buen partido. Este es Morelo. La cruza Morelo, venía para Lucero. Termina cortando bien Ayala y arranca la contra. Bien Ayala. Por el medio Castro. Del otro lado Anselmo. A ver qué hace Ayala. Ayala la cruza para Anselmo. La termina sacando finalmente Laquidaín. Le queda ahora Olivares. Olivares.
Le entrega Olivares y lo pone a correr a Curuchet. Y por el medio llega Riaño. Viene Curuchet, ataca el Dosivi. Va Curuchet, cae, falta, tiro libre para el conjunto marplatense. Ahora mérito de Olivares, que recuperó una pelota ahí donde dudaron tanto Boneto como Ayala, y apareció Olivares para comenzar esta jugada que termina con una falta a Curuchet y un lindo tiro libre. Está para Pereira esa pelota, para es el zurdo. Ideal, ¿eh? Para el zurdo. Es ideal. Ideal para Pereira, ¿eh? Después de esa infracción a Curuchet. Le puede pegar Pereira. Cuando se prepara otra variante en el Dosivi. Emanuel Maciel. Bueno, acomodó Olivares. Al lado Pereira. Generalmente el que acomoda le pega. Usted sabe cómo es esto, ¿no, Salerno? Sí, la rosca. Y bueno, pero... Está Olivares también, ¿eh? Por afuera de la barrera. ¿Y yo qué dije recién? Sí, sí, por supuesto. Ah. Asiento lo que usted dice. Muy bien, al lado Pereira. Se ilusionan en Mar del Plata. Cruzan los dedos frente al televisor. Sueñan con el empate en 34 minutos. Por ahora lo gana Quilmes 2-1. Pereira. O Olivares. El 11 o el 10. Vamos. Va Olivares. Afuera. Afuera. Lo tuvo Olivares. Sí. Casi cumple con la inexorable ley del ex. Exactamente. Como decíamos, ¿no? Por afuera de la barrera. Buena ejecución igual de Olivares. Lo anticipa Pereira. Yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Igual lo obliga a Milton Álvarez a una estirada realmente estupenda. Cae mal, ¿no? Está dolorido el arquero de Quilmes. Sí. ¿Sabes que todo el banco se levantó y gritó el gol, eh? Y porque pegó en la red después. Claramente. Claro, pasa por al lado. De hecho, acá, plateitas de Quilmes. Sí, vienen, sí, y nos preguntan, ¿fue afuera, no? Sí, sí. Y quédese, fue afuera. Quédese tranquilo, maestro. Bueno, vamos a la variante. Bueno, vamos a ver si lo tuve esa carrera ahora. Se va a retirar el 7, Morelo. Va a ingresar con la número 15, Emanuel Maciel. Y el otro que va a ingresar con la 16 es Brian Guerra. Se retira el 11, Facundo Pereira. Brian Guerra es el exjugador de All Boys de Chicago. Correcto, viene de jugar una buena temporada en Chicago, que entró con la 16. Juega bien este Brian Guerra. Sí, es rápido. Sí. Se va Facundo también, otro zurdo, que le da mucho fútbol a Aldo Civi, sobre todo en este segundo tiempo. Tuvo los primeros 20, 25 minutos interesantes, Pereira. Bueno, dice el amigo Raúl Rivelo que por favor le digas Estudiantes. Sí, pero ¿qué le digo a la gente de Río Cuarto? Pero yo le... Pará. Yo te cuento lo que me dice el amigo Raúl Rivelo. Lo vamos a ver con el amigo Rivelo. Bueno, en la fecha 6 estará jugando aquí Estudiantes, el pinche ahí de está. Caseros. Correcto, muy bien. Hay gente de todo el mundo mirándonos. Pero Rivelo, bueno, yo te cuento. Hay que ubicarlo, porque si no la gente del mundo dice... Para mí tienen razón, ¿eh? Es Estudiantes, bueno, porque fue el primero. Claro, no, eso está bien. Después apareció el de La Plata, el de Río Cuarto. Tiene razón. Le iba a pegar a Álvarez. ¿Pero qué me meto a discutir con Salerno por cómo le dice Estudiantes? Sí, me escriben a mí. Le... Nos debe un gol, Salerno. Escríbanle a Salerno. Estoy cerca. Nos debe un gol, Salerno. Es cierto. Pero ha mejorado, ¿no? Respecto a lo que hizo el otro día Floresta. Sí. La verdad, un aplauso ahí en Floresta tuvo. Un 2. Viene Curuchet. La terminó perdiendo. Lateral que tiene que ser el que haga. La pide Ayala. El cronómetro pasa a ser un rival más para Aldo Civi y un aliado fundamental para Quilmes, que con este resultado llega a la punta de la zona. Suma además su cuarto triunfo consecutivo. 12 puntos junto a Estudiantes. Chacarita y Rafaela tienen 10 puntos detrás. Hay mano. Mano. Anselmo. Sí, sí. Bueno, han tenido mucho trabajo aquí las alcanzapelotas Mía Rodríguez y Candela Ponce, integrantes de la primera división de Quilmes, que por el Día de la Mujer, como en todas las canchas del fútbol argentino, que se celebra el 8 de marzo, están de alcanzapelotas. Bien, bien. García. Anticipe, pasa muy bien Martín. Viene García. Falta. Hay falta. Gran partido del 4. Sí, lo marcamos. Muy buen partido del número 4, de Martín García. Ahí están las chicas.
integrantes de la primera división del fútbol femenino. Sí, señor. Decías, ¿no? Le ganaron 5-0 a Claypole, integrante de la primera C. Muy bien. Después dame datos de Martín García, del lateral de Quilmes. 24 años, Sarmiento, llegó desde Estudiantes de Río Cuarto, refuerzo para esta temporada. Tengo que Ayala. Peina Ayala, llega Castro. ¡Castro! Castro a los 39 minutos de este segundo tiempo, después de que la bajara Sala, Castro definió bárbaro, nada pudo hacer Bruera. Gana el cervecero, gana Quilmes, que llega a lo más alto de la tabla. Ahora 3-1 sobre Aldo Civi. Ahora qué lindo cabezazo, ¿no? Fíjate vos cómo lo anticipa o le gana la espalda al jugador de Aldo Civi para cambiarle la trayectoria a esa pelota. Nada puede hacer la Kirraín, porque la pelota lo sobra y por la espalda del mencionado jugador Aldo Silva aparece sin aplicar un cabezazo fuerte, solamente para colocar la frente, cambiarle la dirección, dejarlo a contrapierna a Bruera, para que, bueno, ahora sí, esté mucho más tranquilo Quilmes, estirando la ventaja 2. Facundo Castro, que en los primeros 15-20 minutos no había participado del juego, pero es una alternativa muy válida que tiene Quilmes cuando Sandoval es sustituido. Bueno, ahí entra Castro y le da este tanto a Quilmes, Gaby. Refuerzo para esta temporada, ya le había convertido a Ferro en su tercer partido, segundo tanto para Castro. Está ganando Quilmes, salió mal ahora Aldo Civi, Castro se la llevó por delante. Atento Bruera. Últimos 5 minutos. Juega Riaño. Curuchet. Va Curuchet. La marca de Botari. Yendo al piso, después recupera Curuchet. Hay falta sobre Arquiaga. Empujón. Sí, señor. Tiro libre para el cervecero. Ahora, con qué comodidad también cabeció Ayala esa pelota que fue cruzada, Contame, Gaby. Bueno, es un partido especial para Arquiaga, porque el viernes fue papá de Francine. Y hoy es un día especial para él, para Viviana Arcaga, de 23 años, su familia mirándolo. ¿Padre primerizo? Padre primerizo. Muy bien. Un abrazo grande y un saludo a la familia, entonces. Le va a pegar Milton. Levanta Álvarez. El pelotazo largo. No podía Ayala. Lucero la manda al lateral. Gana Quilmes 3-1 y cumplió Salerno, dijo 4. Exactamente, muy bien Salerno. Me gané el helado, ¿no? Me lo gané. Pero claramente, un cuarto de menta granizada. Por supuesto. Qué miseria. Así que dentro de 2 fechas se enfrentan aquí Quilmes y Estudiantes. Sí, señor. Qué lindo partido. Sí, sí. García. Vino Carbonito. Va Bonito, no va a llegar. Saque de meta que tiene hacer Bruera. El horizonte de Quilmes será contra Bronda Drogué el sábado de visitante a las 5 de la tarde por nuestra pantalla, después contra Estudiantes aquí y luego tendrá que viajar a Rafaela por la fecha 7. Aldo Civi tiene en el medio además Copa Argentina, ¿no? Y tendrá que jugar también Copa Argentina contra San Martín de San Juan, partido a definir. San Martín de San Juan, que esta fecha perdió con Morón 1-0. Venía Boneto, lo terminaba sacando finalmente el fondo de Aldo Civi. García. Atento para cortar después. Con lo justo Maciel. Pelea Guerra. Lucha Brian entre dos. Oh, pelea Castro también. Balón que corresponde a Aldo Civi. Bueno, Castro después de bronca tira la pelota afuera. Se lleva la amarilla, claro, Castro. Por eso. El autor del tercer tanto del equipo de Siakwa. El partido aquí tuvo 9 amonestados, 5 por el local y 4 por la visita en total. Juega Maciel. Calegari. Viene Calegari. La levanta Calegari. No podía Riaño. La termina sacando después López Quintana. No puede Ayala. Juega Lucero. Aldo Civi la pelota. El toque es atrás. Calegari. Se termina apoyando en Bruera. Sale Bruera. Quilmes estuvo complicado en los primeros 15-20 minutos de la etapa complementaria. Correcto. ¿No? Donde lo apuró, donde lo apretó Aldo Civi, donde tuvo sus chances, pero que evidentemente no pudo empatar. Y de contra,
En la segunda parte de la etapa complementaria, ahí tuvo varias oportunidades. En una de ellas consiguió el tercer tanto y la tranquilidad para todo el conjunto local. Viene Calegari. Casi 44 minutos ya. Juega Calegari. Lucky Dain. Viene Lucky Dain. Levanta la cabeza, busca compañía. La suelta ahora. La bajaba Escobar. La terminaba sacando García. Incansable García. La Quidain la manda al lateral ante la presión de Anselmo. Cuatro partidos de Quilme, 11 goles a favor, 5 goles en contra para el equipo de Siacua. Sí, y además, hoy el dato es que hasta ahora el 10 no convirtió. Es verdad, Anselmo. Yo la verdad, lo menciono como figura a Martín García. Me sumo. ¿Sí? Sí, sí, adhiero. Gran partido, Anselmo. Viene Anselmo, falla. Va Anselmo, sí, Anselmo, cae, hay falta de Escobar que está molestado. Tiro libre para Quilmes. Muy buena la de Anselmo, Para que Raín la falta el caño, ¿no? El túnel al hombre que ingresó en el fondo. Viene la de Anselmo, Mirá cómo está la gente. Escucha, sí. La banda de sonido original. Cantan los del cervecero. Y van cuatro fechas. Recién. Bueno, para pegarle a Yala, ¿no? Sí. Y es ideal para un zurdo. Probará el arco. 45 minutos. Va Yala. A Yala al arco. Afuera. Corner. Tiro de esquina para Quilmes. Buscando el primer palo de Broya. Le va a pegar otra vez a Yala. Gana Quilmes 3-1. Atentos Anselmo. Se mueve Castro. Está Díaz. Viene el centro de Ayala. Buscó el olímpico. El cabezazo otra vez. Para sacarla al tiro de esquina. Buena zurda de Ayala también. Atento Torres estuvo. Se desata la fiesta en el centenario. Levanta Yala. Esta vez le pegó mal. Saque de meta para el Docibi. Tenían preparado los fuegos artificiales, Ahí están. Frente a nosotros, frente a las cabinas de transmisión. Un hermoso espectáculo. Olivares. Juega Olivares. Podía Guerra, la marca y la pelota en lateral. Ya lo va a hacer Escobar. La pide otra vez Olivares. Se muestra Torres. Olivares. Calegari. Juega Calegari, el toque por abajo. Va Riaño, pelea Riaño, le queda Guerra la marca de Río. Muy bien. Y ahora Lucero. Lucero, Calegari. Cantan y cantan los hinchas de Quilmes. Viene el Docibi, el toque por abajo, Riaño, la aguanta Riaño, la pide Curuchet, viene el centro de Lucero, le queda Torres, justo la marca, ahora Olivares, Olivares pisa en la puerta del área, la terminó perdiendo y arranca la contra. Y si la hacen bien, nace el cuarto. Viene Ayala, Ayala viene para Castro, a ver qué hace Castro, define Castro, engancha Castro, es un golazo de Castro, golazo de Castro, golazo de Castro, gol, gol, golazo de Quilmes, pero qué pedazo de gol hiciste Castro. Una contra precisa y preciosa. La definición de Facundo. Quilmes pasa a golear. Quilmes 4. Aldosivi 1. Exquisito lo de Facundo Castro. Una pelota que pega ya en la medialuna Olivares, ¿no? Y después viene la habilitación para Facundo Castro. Fíjate, parecía que le ganaba en el cuerpo a cuerpo la Kirraini. Sin embargo, no es así. Se frena justo. Queda a mitad de camino, en el punto de penal, casi unos pasos atrás, la pincha, pero de una manera, pero precisa, ¿no?
Muy bueno lo de Castro. Cuarto gol para Quilmes. 20 minutos, 15 minutos buenísimos de Castro. El que reemplazó a Sandoval le dio la tranquilidad convirtiendo el tercer tanto y ahora sí estirando aún más la ventaja con un golazo Castro. Suma otro goleador Quilmes, 12 puntos más puntero que nunca. Anselmo tiene 4, Castro tiene 3, los goleadores del Cervecero. Viene Maciel, se acaba el partido. Guerra, el rebote, no puede Torres. La termina sacando García. Juega Maciel. Ahora Calegari. La baja Riaño, la bajó mal Riaño. Le queda Castro, hubo falta antes. Dice el árbitro. Tiro libre para Aldo Civi. Está Olivares para pegarle a esa pelota para ver si puede por lo menos acortar la ventaja. Al no estar Facundo Pereira, el encargado de la pelota detenida. Es cierto que con la intención de empatar el partido se desordenó mucho. Quedó muy mal parado Aldo Civi cuando perdió la pelota en ataque y lo aprovechó muy bien Quilmes. Jairo Olivares. Por el descuento el tiburón. Gana Quilmes 4-1. Va Olivares. Rebota en la barrera. Ni el tiro del final. Le sacó, salió el equipo de Quirós. Cuando el árbitro marca el final del encuentro. Ha goleado Quilmes. Llega a lo más alto del grupo. Acompaña a Estudiantes. Quilmes venció Aldo Civi, estimado Ramenzoni. 4-1. Muy buena victoria la que consiguió el conjunto local. Puntaje perfecto. 4 jugados, 4 ganados, punteros junto a Estudiantes en esta zona B, partido que cierra este grupo. Con buenos rendimientos individuales. Y vos me decís, Gaby, muchachos, dale, Mario Giacqua, qué locura se vivió, Qué satisfacción para el entrenador, para el grupo de trabajo. Ver que un equipo haya jugado 90 minutos, que en realidad tuvimos un pasaje de 10 minutos malo, después los 8 minutos fuimos muy superiores. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido a los jugadores, a la gente. Es impresionante, es muy emotivo todo. Va la cuarta fecha, pero es merecimiento del plantel fundamentalmente y de lo que han hecho los jugadores dentro de la cancha. 4 fechas, categoría difícil y 4 partidos ganados. Muy difícil, jugamos contra 3, bueno, Riestra, pero jugamos contra Aldo Civi, un rival que va a pelear la punta, Jujuy, Ferro. Y la verdad, somos el equipo más goleador y somos muy contundentes, muy ordenados defensivamente y el equipo juega con un corazón terrible. Felicitaciones por el laburo. Saludos. Chao, Russo, querido. Chao, chao, Mario. Bien, Mario. Bueno, coincidía su apreciación con lo que veníamos también señalando nosotros, que hubo 10, 15 minutos en ese segundo tiempo donde lo apretó, donde lo superó Aldo Civi, pero no fue suficiente para el equipo marplatense empatar el partido. Por eso no se discute esta victoria del conjunto de Quilmes. Reitero, el tercero y el cuarto, sobre todo el cuarto, un golazo de Facundo Castro, que vos me dirás que estás con él, Gaby. Cuando dijeron que no la tocaba a Castro, la tocaste y la metiste por 2. ¿Qué partido? Sí, bueno, partido muy difícil, muy trabado. Ellos tienen muy buen equipo, van a dar pelea igual que nosotros. Pero bueno, esta es nuestra casa, nos hacemos fuerte, la gente acompaña. Así que bueno, mi lugar es ahí adentro del área, tengo que cumplir ahí. Bueno, hay una clave ahora, ¿no? Vos, Anselmo, goleadores en este equipo. Sí, Tommy hizo goles las 2 primeras fechas, está haciendo un laburo bárbaro. Yo tengo que esperar y tratar de ayudar cuando me toque. ¿Dedicado a quién? Dedicado a mi abuelo, que fue el cumpleaños de la semana, que lo quiero mucho. Y a mi amigo Alan Alegre, que está en Chile. Y él me bancó para que venga para acá. Castro, el goleador. Muy bien, nos vamos despidiendo. Salerno, fíjate, un gran trabajo. Con estos tantos, ¿no? Y nos vamos con los goles. Así es, nos vamos con los 4 tantos que ha convertido el conjunto de Quilmes, que le permite ser el puntero, una diferencia en el marcador notable que ha conseguido ante Aldo Civi, que en algún momento pudo estar a tiro del empate, pero no fue lo suficientemente certero. Pudo recuperarse Quilmes y por eso logró una ventaja realmente y un triunfo lógico. Russo, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Por su compañía, muchas gracias. Buenas noches para todos. Quilmes, goleó Aldo Civi 4-1.